¿Qué tal mis amigos de YouTube y Facebook? Nuevamente aquí en la casa del padre Salvador Arellano Arellano. Para la reflexión dominical de este día 13 de octubre del 2019. Adelante padre, diga. ¿Empezamos con el evangelio? Vamos leyendo el evangelio. Sí. Voy a poner mi sotana para que me aquí la tiene atrás. Mientras tú lees el evangelio. Aquí la tiene atrás en la silla, padre. Ok. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene, antes de entrar al Evangelio, comentar un poco la situación de antes con relación a esta enfermedad, que en aquel tiempo pues era temible, terrible. La lepra. De la lepra, la lepra. Dice el libro de Levítico, es el que trae mucho de eso, la lepra, la enfermedad. Y cuando aparezcan unas como manchas en tu piel, es la lepra. Lepra. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces como cuando le saludo a una persona que tiene las manos manchadas de jiricua. Jiricua se llama. Como que siente uno cierta repugnancia así al saludar. Piensa uno que puede hacer que lepra. Que se le puede pegar. Pero no se pega. No pasa nada. Es por los nervios, creo. Pero la lepra, según dice el a propósito, yo ya he visto los leprosos. Ya los una vez fui a ver a un leproso, a auxiliarlo aquí en Guadalajara. Y yo llevaba miedo. Yo estaba recién ordenado. Y fui, ya me dijeron: Padre, para entrar a ese lugar donde están esos leprosos, ocupa usted ir bien protegido. Es decir, forrado, me dieron hasta 2 cubrebocas. Y la bata y el gorro y sabe qué tanto, hasta botas me pusieron, todo. Yo parecía un astronauta. Y ya llegué con el enfermo y qué feo. En primer lugar, la pestilencia huele muy feo, huele muy feo. La carne está podrida. Entonces ya es la cara de aquel hombre. Era una calavera. Bien. No tenía nariz, ya nomás los puros agujeros le quedaban de la cara. No tenía labios, nomás los puros dientes se le veía, y no tenía mejillas tampoco, puros huesos así, y todo, una cosa. Yo todavía me acuerdo, tengo la imagen aquí en la mente de ese enfermo. Y tener que ungirlo y tener que tocarlo yo. Tocarlo para poderlo ungir. Y que en aquel tiempo, cuando nuestro Señor vivía, el leproso tenía que vivir lejos. En primer lugar, cuando empezaban a aparecer las manchas, o sea, los indicios de la lepra, entonces tenían que ir con el sacerdote, para que el sacerdote les diera un certificado, y donde dijera: Fulano de tal, Vicente, está leproso. No puede vivir en su familia, tiene que ausentarse y vivir lejos. Y el leproso vivía por en el cerro, en las cuevas, y tenía que traer también un bote o una campana para andar sonándola, sobre todo cuando veía gente que por ahí cerca, tenía que sonar la campana para que la gente oyera: esto, un leproso, no te arrimes. Era precaución. La comida se la llevaban a sus familiares, se la dejaban por allá lejos y se retiraban y pues ya arrimaban a comer, así le decían. Muchos leprosos no sanaban.
no sanaba. Se morían. Se morían de la lepra. A veces, no tanto por la lepra, sino por el abandono. Sí. Porque no había medicina, nadie los atendía, y sobre todo la tristeza de estar lejos de su familia. Y a gritos, por eso dice aquí, Leonel, que a gritos le dijeron a nuestro Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Nuestro Señor, para cumplir con la ley, los manda con los sacerdotes para que les dieran su certificado de salud. Y ahí van, y en el camino, dice el Evangelio, quedaron curados, sanos. Y solo uno regresó a darle las gracias. Y es lo central de este Evangelio de hoy. El poder de Cristo que tiene para sanar y la gratitud del que recibe el beneficio. Aquel hombre dice que regresó y en voz en cuello, o sea, en voz alta, glorificando a Dios, dándole las gracias. Y Jesús se queja. Oye, ¿qué no fueron 10 los que curaron? ¿Dónde están los otros? A ver, ¿por qué los otros no regresaron? Nomás regresó un extranjero que no era ni del pueblo de Israel. Es que los otros, yo creo, como eran del pueblo de Israel, ya se creían como con derecho a recibir de nuestro Señor aquel beneficio y no sentían la obligación de darle gracias. Pues ya no volvieron. Es la segunda vez que se ve a un samaritano aparecer aquí. Sí. Y que se comporta bueno, y también con el que curó al otro. Varios samaritanos se comportan a veces mejor que los del pueblo de Israel. Como varios paganos a veces se portan mejor que nosotros los cristianos, padre. Es cierto. Lamentablemente, pero lo he visto. Así es. Y yo estaba pensando en la mañana que me puse así como meditación. Jesús podía haber hecho que la enfermedad regresara a aquellos que no regresaron. Ahí les va de vuelta para que se les quite lo malagradecido. Pero no es vengativo. Que se vuelva el enfermador. Es vengativo ni rencoroso. Nada más. Siempre se quejó. Sí. ¿Dónde están los otros? Hoy, ya la lepra pues está controlada, ya tiene hay muchas medicinas y todo, cualquier enfermedad ya tiene. Pero en ese tiempo, ¿no? Todavía en mis tiempos, cuando yo estaba chiquillo, llegaba un sarampión, una viruela y se morían los niños. Muchos niños se morían. Era más fácil, la medicina está muy aventajada. Pero hay una enfermedad mucho más grave. Esa enfermedad, nomás nuestro Señor la puede curar. Es la enfermedad, la lepra del pecado. La lepra del alma, del pecado. Y aquellos hombres dijeron a nuestro Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo creo que ahora también nosotros debemos decirle a nuestro Señor, ten misericordia de nosotros. Y aunque aparentemente estamos sanos del cuerpo, pero por dentro muchas veces tenemos esa enfermedad, la lepra del alma. Y este hombre, cuando es curado, Jesús le dice, es tu fe la que te ha curado, es tu fe. ¿Mm? Otro mensaje muy importante, casi en todo siempre, hágase como tu fe, según tu fe. Mm-hmm. Y el agradecimiento, fíjense, no sé si a ti te habrá pasado, a mí sí, a veces hace uno un beneficio a alguien y no le agradecen, siente uno como diciendo, ya no le voy a ayudar, no me sabe agradecer. Me ha pasado a mí, que a veces que a la persona que tú le ayudaste ni siquiera te saluda después, te saca la vuelta y te hace como cara de enojado, así. Y yo pienso que muchos de esos que Jesús les hizo el bien, después gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Son de los mismos que estaban ahí gritando. Pero así somos, somos ingratos. Malagradecidos. Dice una frase, no me acuerdo quién la dice, pero es cierto. Dice, tú te encuentras un perro callejero, flaco, en la calle, y le das de comer, y ya no te muerde la mano, ahí está contigo. Esa es la gran diferencia del perro y del hombre. Más agradecido un animal. Qué vergüenza. Qué vergüenza, pero es cierto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos cure. Jesús les dijo a aquel hombre, vayan con los sacerdotes,
Ahora también nos dice a nosotros, vayan con los sacerdotes. El sacerdote en la confesión nos quita la lepra del pecado. Nos quita la lepra. Cuando vamos a confesar, nos decimos nuestros pecados. Entonces el sacerdote, con la autoridad divina que tiene, nos dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. Queda limpio de tu enfermedad. Gratuitamente. Eso es gratuitamente. Esa es la lepra que el sacerdote nos quita. Y a veces no la sabemos buscar, apreciar. Estamos tan acostumbrados ya con esta enfermedad que decimos, ya, es lo más común. Ya nos acostumbramos. Así como aquellos se apartaban de la ciudad, estos se apartan de Dios y de la iglesia. Exactamente. ¿No? Cuando están con la lepra, decía, en vez de acercarse. Me decía una muchacha, me decía, hace ratito, aquí me dijo en el templo, a la hora de la misa de 12, dijo, padre, yo estoy en la prepa. Y nos dan unas clases de filosofía y sabe qué otras materias. Dijo, y yo me estoy apartando de la iglesia, me estoy apartando de Dios. Siento que me estoy apartando. Yo le dije una frase muy cierta. Nomás no me acuerdo el autor, pero eso no importa. Sí, importa. Dice así. Si tu escuela te aparta de las cosas de Dios, tenlo por cierto que está interrumpiendo tu educación. Sí, pues claro. Ah, claro. La educación del alma para la eternidad. La educación que tiene que tener uno. Y es importante. Y lo hacen por el racionalismo. El racionalismo, que todos quieren. Los enemigos de la iglesia. Así es. Estos leprosos que salen al encuentro de Jesús, ¿qué vieron en él? ¿Por qué le gritan, ten misericordia de nosotros? Porque ellos sabían que Jesús tenía la medicina. Sabían que él los podía curar. Tenían fe. Y cuando les dijo, vayan presentes los sacerdotes, ellos no dudaron, se fueron. Sabían que iban a casarnos. Qué alegría tan grande para ellos verse ya limpios, mirarse las manos, todo bien. Tocarse su cara, limpiecita ya todo. Qué bueno. Que Dios, Señor, nos conceda la gracia a nosotros también de sentir la enfermedad de la lepra del pecado y que recurramos a Dios nuestro Señor. Y agradecidos con Él, hay que ser agradecidos, porque a veces nos debemos agradecer. ¿Qué le vamos a agradecer? Hay gente que dice, a mí Dios no me oye, a mí Dios no me da nada. Usted pídele a Dios por mí porque a mí no me da nada. Y luego, estás vivo, puedes caminar, todo lo que tú eres y tienes es un regalo de Dios, mal agradecido. Yo creo que Dios nuestro Señor quiere que seamos agradecidos. Como decimos en el templo, demos gracias a Dios, es justo y necesario. Claro. Es justo y necesario nuestro deber y salvación. En los 15 minutos de Jesús sacramentado hay una frase que dice, el agradecimiento trae consigo nuevos beneficios. Exactamente. Una persona que es agradecida siempre recibe beneficios. Yo le apuesto que esos mismos que usted a veces les ayuda en alguna manera y le agradecen, les vuelve a ayudar con gusto. Sí, cómo no. Es más, no solamente cuando me piden, yo los busco. Usted lo busca para ayudarlos. Yo los busco. Porque sé que están necesitados. Sí, y sabe que son gente que agradece. Digo, ahora ya no, porque ya estoy acá. Ya. Pero cuando estaba allá. Ya no quiere ir para qué lado. Pues ya no, es que ya. Me retiraron la vaquita que ordeñaba. Entonces, ya para poder ayudar. Sí. Fíjese, padre, que ahorita me estaba acordando de un. No me acuerdo quién lo platicó, algún sermón o del cura de Ars, no me acuerdo. Que ahí hablan de un fraile que iba por el monte y él platicaba con su ángel guardián. Se le apareció su ángel guardián y estaba platicando con él. Y en el camino pasa una persona en un caballo, muy perfumado, muy a todo dar en la mano, elegante, de aquellos tiempos, un burgués de aquellos tiempos. Y agarra el ángel y con el ala se tapa la nariz, o sea, porque lo veía como forma pues, de ángel humano, aunque no tiene forma, es un espíritu, pero se representaba como humano, se tapa la nariz y el fraile se le queda viendo, el fraile saluda a este señor y el ángel se tapa la nariz y al ratito pasan donde está un leproso y olía muy feo y el fraile se tapa la nariz y el ángel como si nada. Y le pregunta el fraile a su ángel, dice, oye, ¿y por qué cuando pasaste por aquel cuate bien perfumado que olía perfectamente bien te tapaste la nariz y cuando pasaste junto al leproso que estaba ya casi por morir con su carne podrida no te la tapaste? Dice, bueno, te voy a decir una cosa. Puedes juntarme todos los cadáveres del mundo, todos, y no siento repugnancia a ese olor, porque es normal. Pero ponme un solo pecador, y yo alcanzo a percibir el olor de su alma muerta, y eso es 20,000 veces el olor más asqueroso, más putrefacto que 100,000 cadáveres juntos. Y no lo notamos, padre, pero como usted dijo, tiene razón, el que lleva el alma podrida, el alma muerta. El ángel se tapaba la nariz ante una persona bien arreglada, porque llevaba el alma muerta.
Dijo el santo cura de Ars, cuando aquel hombre era un cazador que llegó a Ars, iba en su caballón, y llevaba un perro blanco grandote así, por la plaza, y pasó allí. Y el santo cura de Ars le dijo al hombre: oiga, sería muy bueno, lo ideal sería que su alma de usted estuviera tan blanca como la de su perro, como está su perro. Dijo: ah, hijo. Y se bajó del caballo. Y fue y se confesó. Y es un santo. Un santo. Y sabrá Dios cómo la tendremos nuestra alma. Hay otra cosa de lo que dijo el agradecimiento, padre, que lo he visto también yo. Por ejemplo, hay gente que nacen ciegos. Hay gente que nacen paralíticos. Y toda su vida están así. Como si usted de que le damos gracias. Bueno, yo imagino este ciego o este paralítico. Un día en la mañana se despierta y ve el ciego. O el paralítico se despierta y de repente se para y empieza a caminar. Yo le aseguro que de rodillas van al templo a darle gracias a Dios. ¿Y cómo no? Gracias, Señor. Y no se alejan de ahí porque saben que es un milagro de Dios. Y nosotros nos despertamos cada mañana, abrimos los ojos, vemos, caminamos, olemos, estamos sanos, tenemos a nuestra gente. Y ya lo vemos como que algo que nos pertenece, como dicen, como aquellos del pueblo de Israel que sentían que nos pertenece. Nada nos pertenece. Hay que agradecer a Dios cada momento por la salud, por la vista, por lo que tenemos, por la comida, por su perdón, por la iglesia. Tenemos tantas cosas por qué agradecer a Dios, papá. Muchas cosas. Me acordé de aquel hombre que curó Pedro, el paralítico. Sí, cómo no. Que estaba en la puerta de los apóstoles. En la puerta del templo, ¿no? Ahí estaba así pidiendo. La puerta hermosa. Dijo: no tengo nada que dar, pero en nombre de Jesucristo, levántate. Levántate. Y dice, esa lectura dura como 4 días o 5 días de la semana. Y ahí sale el paralítico. Bien. Y eso fue lo que le trajo la muerte al encarcelamiento a Pedro y la muerte de Santiago. Porque dice, el paralítico no se apartaba con ellos. Ahí estaba pegando. Ahí andaba de coliche, ahí andaba, porque él daba testimonio. Y ahí andaba echando brincos y andaba alegre. En la película, yo tengo una película que se llama Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Y aparece ese caso. Y matan al hombre. En la película matan al hombre. Para que no siga ya hablando, dando testimonio. Con su testimonio. Hermanos, pues aquí le cortamos el Evangelio de hoy. Este día es muy importante. Dos cosas que debemos: la gratitud, muy importante la gratitud, y la súplica. Y la súplica. Señor, ten misericordia. Súplica con fe. Súplica con fe. Hay que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, y Él nos dirá: vete con los sacerdotes, ahí están, confiésate, haz oración y queda limpio. Así es. Bueno, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Entonces, pues, Padre, nos da su bendición para terminar con nuestra charla del día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre usted y los acompañe siempre. Muchas gracias. Pues, mis amigos de YouTube y Facebook, nos vemos aquí la semana que entra, si Dios quiere, para otra reflexión dominical con el Padre Salvador Arellano. Inviten a gente a que se suscriba al canal del Padre, que es, me decía, entre comillas, Padre Salvador Arellano, nada más un solo Arellano. Sí. Entre comillas, suscríbanse, hagan sus comentarios. Y acá por este lado, Enrique Ignacio González Álvarez es mi hermano, el que dentro del cual estoy yo en la página. Pero si ponen directamente el nombre de su servidor, Vicente Javier González Álvarez, pueden ver también bastantes videos con el Padre Salvador, oraciones, vidas de santos, muchas cosas. Compartan esto y con un solo clic evangelizan. Es una manera de agradecer a Dios también el seguir evangelizando a nuestros hermanos, que esto pase de unos a otros, y es una obligación. Sí. ¿Verdad? Pues se despiden de ustedes y hasta la próxima. El Padre Salvador Arellano y su amigo Chente. Bye, bye. Hasta la próxima.